Muy buenas, gente, ¿qué hay? Bienvenidos otra vez al canal. Y bueno, hoy justamente han hecho un directo de Total War de un let's play sobre Loki. Y no solo han enseñado cosillas sobre él, sino que también han hecho reworks de mecánicas, o sea, han cambiado algunas mecánicas, ¿vale? Así que en este vídeo voy a decir todo lo que se ha visto interesante, o por lo menos mi opinión, lo que ha sido interesante, ¿no? Y lógicamente vamos a empezar pues por Lokir. Lokir, como veis, sus habilidades, sus facciones, o sea, sus efectos de facción son básicamente que tanto en sabana como en jungla son climas favorables para él. Los ingresos de los edificios de esclavos son un 50% mayor, como ya sabíamos. Y en las ciudades con los puertos mejorados a todo me parece a mí. O sea, básicamente creo que son los puertos donde pueden tener el nivel 3, o mejor dicho, el tier 3, porque no es lo mismo nivel que el tier 3, básicamente cuando tiene la ciudad nivel 5. Y empieza con dos unidades en... In, no, en Imperio Mortal no, perdón, en la campaña del Ojo del Vórtice. Además, el efecto del señor, pues básicamente como ya sabemos ya, es el mantenimiento reducido para los corsarios del Arca Negra. Pero solo para su ejército, ojo. Es la mitad, que está de puta madre, pero solo para él. Bueno, también veis abajo de él. Debajo de él puse una imagen de con qué unidades empieza, ahora sí que sí, en Imperios Mortales. Que empieza con la... Iba a decir una hidra, pero no es que eso no es una hidra, se me ha ido el nombre. Con una mantícora, perdón, como si me fuera la olla. Unos corsarios con ballesta y unos ballesteros con escudos. La verdad, yo hubiera puesto todas las unidades para empezar, la verdad. Los corsarios, ningún problema, pero en vez de un antiguo, me si mejor un Caryptis. Yo qué sé, yo creo que le pega más, digo yo. Y en vez de esos ballesteros, lo hubiera. Bueno, los ballesteros tampoco hay mucho problema, se puede poner tranquilamente, pero mejor hubiese sido mejor para unos corsarios normales y corrientes. No sé, ya usted me lo dirá en los comentarios. ¿Qué os parece? Bueno, vamos con otra cosa nueva que es el rito único que tiene esta facción, este hombre también. Como veis, en cómo jugar pone ritos. Y pone el rito de Ana Raema, solo es exclusivo para la facción de Lokir, que aumenta los atributos de la unidad naval y además de los corsarios de Arca Negra y de los Caryptids. Y a la izquierda, pues tenéis completito el rito. Como veis, cuesta 400 clavos, dura 10 turnos. Y en total son 25 turnos de recarga. Solo se desbloquea cuando tengas un señor al nivel 12. Bueno, con tu líder de fase, básicamente es Loki. Cuando tengas nivel 12 a Loki es cuando lo desbloquearás. Y te da 20 más de armadura para todos los Caryptids. El doble daño de penetración de armadura para todos los corsarios que tengan los proyectiles, o sea, que tengan las ballestas. Todos los corsarios tienen el atributo de miedo, lo cual no está mal. Y todos los corsarios tienen la habilidad de acechar, o la actitud de acechar, lo cual tampoco no está nada mal. Es un Para este personaje es muy muy interesante este rito. Y nada, esto es todo de lo de Loki. Ahora vamos con las cosas que han cambiado, o sea, las mecánicas que han cambiado ahora en este en el parche, ¿no? ¿Qué es esto? Pues básicamente esto de aquí es para conseguir los tesoros de las ciudades destruidas. Han cambiado los tesoros ahora. Ahora son puzzles. Como veis, pues esto es un puzzle. Estos son como unos dados o algo así parecido. Y tienes, pues, que decir qué símbolo va aquí, ¿vale? Y si lo aciertas, pues te da la pacha. Y si no, pues te jodes, básicamente. Como veis, aquí tenemos otro puzzle. Y básicamente, pues lo mismo, tiene que seleccionarlo aquí. No voy a decir la respuesta por si alguno quiere pensárselo y todo eso. Y nada, si alguno quiere saber la respuesta, que me lo diga en los comentarios y ya después pues lo responderé. Diré spoiler, lo que sea, ya después ahí os lo diré. Y de qué tratan los puzzles, lógicamente. Porque el primero lo he dicho, pero el segundo no lo voy a decir porque... Por si eso, por si alguno quiere hacerlo él solo. ¿Qué más han cambiado? Pues lógicamente, si han cambiado los tesoros en las ciudades, han cambiado también, lógicamente, los tesoros en el mar. Aquí iban por el tesoro de la carabela. De la calavera, ¿vale? El que da 10.000 pavetes. Pero ahora, como veis,
Ya no es decir, pues tú vas ahí y ya tienes 2.000 pavos del tirón, ¿no? Ya no es así ya. Ahora tienes dos opciones. Pues dependiendo del texto, pues ahí dice saquear la cueva, creo que la cof, no, es, no sé si la calavera o la cueva. A mí se me dio la olla. Puedes saquearla o puedes esperar. ¿Qué pasa si la saquea? Pues que lógicamente tienes el tesoro a tope, o sea, todo el tesoro, pero tendrás que hacer una batalla. Y si espera, pues dice que solo recibirás una miseria, básicamente. Entonces, ¿qué pasó cuando...? Porque esta gente le dieron a saquear. ¿Qué pasó cuando iban a saquear? Pues toma, vaya ejercitaco que le salieron. Como estáis viendo, ejército de la cosa vampiro. Y le salió un general de nivel 1 que dices tú, bueno, nada, no me falta. Cuatro guardias de las profundidades con alabardas, creo yo, que son. Tiene toda la pinta del mundo, aunque no sé si voy muy bien, pero creo que son con alabardas y no recuerdo mal. O sea, cuatro guardias de profundidades ya. Después, dos zombies con alabardas, dos zombies con armas duales, dos zombies con los cañones, no se sabe si eran los que lanzan una bomba o son estilo escopeta. Dos zombies con pistolas normales, o sea, con pistolas, básicamente, no rifles. Una carronada, un mortero y dos. Voy a decir Prometeos, pero eso no son Prometeos, son. Ah, el de este prohibido que se me olvida como siempre los nombres. Yo lo siento, gente, pero como veis, los cangrejos gigantes, vamos a decir los cangrejos gigantes, ¿vale? Dos cangrejos gigantes podridos. Leviatanes, mira, es que se me viene el nombre ahora. Leviatanes, ¿vale? Y dos leviatanes podridos. Y mira el ejército que tenía él. Madre mía. Y esto era al principio del juego, ¿eh? O sea que me imagino que dependiendo del tesoro, el ejército será menor. Lógicamente, al ser un tesoro de 10.000 pavos, es normal que estuviera este ejército ahí protegiéndolo. Pero. Uf, ya no está tan fácil ya coger tesoros ya en alta mar. En las ciudades sí, la ciudad creo que es más fácil ahora, porque ahora tienes que pensar. Antes en las ciudades no me gustaba coger los tesoros porque básicamente decías tú: pues mira, aquí hay una historia, te dice una historia, ¿no? Y tienes que elegir cuatro opciones. Y de esas cuatro opciones te las puedes liar. Y realmente yo cuando elegí una de esas opciones me jodía bastante, porque, o sea, me jodía. El juego te decía, a tú que vas a conseguir dinero. Te damos un. No decides nada, pierdes un turno y a toma por culo. Básicamente, así que este par de reworks me gusta muchísimo. O sea, este par de cambios me gusta bastante. Puede putear la campaña. Puede putear, por ejemplo, en mi campaña de esta última que tengo que hacerla aún, lo sé, lo sé, lo sé. La campaña esta de los hombres lagarto. Me hubiera gustado bastante si hubiera estado esta mecánica aún. Porque. Hombre, los hombres lagartos pegan mucho, cierto es. Pero creo que no tengo nada útil contra, por ejemplo, los. Uy, otra vez Prometeo. Los leviatanes putrefactos, no tengo nada. Y no tengo ni idea qué haría contra los. Contra los guardias de profundidades. Por lo menos los zombies no había ningún problema, porque ya de por sí los hombres lagartos pegan muy fuerte. Y creo que esos zombies durarían muy pocos. O sea, durarían muy poco, mejor dicho. Pero bueno, habría que mirarlo. Y nada más, gente, eso es todo lo nuevo que tenemos. Uy, perdón. Se me oscureció. Porque claro, quité el aliento sin querer. Porque. Eso es todo lo nuevo que tenemos. Solo duró un par de horas. Abajo el enlace de dejar el directo. ¡Ojo! El directo te va a entrar un dolor flipante porque como lo jugaron, era para quitarse los ojos. Ya lo digo ya. Pero si queréis echar un vistazo, pues lo tenéis. Ojo, cuidado también que están los spoilers de los puzzles. Bueno, he dicho puzzle en plan orco. De los puzzles. Que creo que el primero no lo dijeron. El primero lo fallaron, ¿vale? Pero el segundo, creo que sí acertaron. Sí, la gente lo acertó. Yo lo fallé, sin embargo. No sabía cómo hacer ese puzzle. Y así que sí, gente, lo voy dejando por aquí. Muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Venga, gente. Hasta luego.